Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy un nuevo caso misterioso, de esos casos esperados, de esos casos clásicos también, que muchos hace mucho me decían, bueno, hazlo ya, o sea, ya que tú haces todos los casos, pues tienes que tener el caso de Ted Bundy, porque pues, obvio. Ya ahora sí me dio tiempo de hacerlo finalmente, porque yo lo había incluido hace rato en el conteo de los criminales más peligrosos del mundo, pero no había hecho como un caso como de él. Ya también estamos a una semana de cambiar el fondo de la nueva imagen de Paulette. Estoy muy emocionada. Inicia octubre, no se imaginan todo lo que les traigo, o sea, no se les cruza por la cabeza. Pero bueno, estoy muy muy emocionada, pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1,000,000,000 de redes. Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, Dios mío, qué emoción, qué nervios, qué todo. Ahora sí, comencemos. El misterioso caso de Ted Bundy. Ted Bundy, cuyo nombre real inicial fue Theodore Robert Cowell, nació en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1964. Su madre era Eleanor Louise Cowell, quien lo tuvo a una edad muy, muy joven. Su padre, por otro lado, fue un hombre que salió después de enterarse de que ella estaba embarazada, así que él terminó siendo criado por sus abuelos, empezando su vida de una manera inusual. Pues sus abuelos le hicieron pensar durante toda su niñez que su madre en realidad era su hermana, pues porque lo tuvo a una muy temprana edad. Dicen que su mamá le rechazaba durante sus primeros años de edad, como que lo repelía un poco, y también como que empezó a tener otros factores, entre esos que su abuelo era un hombre violento que muchas veces golpeaba a su abuela, y también tenía como muchas ideologías machistas de esta época respecto a lo que las mujeres debían hacer o no, o lo que le parecía o no. Parte de esto también fue en cierto sentido obligar a la madre a pasarse como la hermana, pues era muy mal visto que alguien tuviera un hijo tan temprano. Sin embargo, pasaron varios años y para 1950 se mudó ya con su madre real a Washington, y ella conoció a un hombre llamado John Bundy. Este fue el hombre con el que ella contrajo matrimonio tiempo después, y de ahí es donde él adquiriría el apellido diferente de Ted Bundy. Sin embargo, todas estas cosas que él comenzó a vivir en su infancia, como la situación con su madre, entre otras cosas, llevaron a Ted a comenzar a tener una infancia y una personalidad un poco problemática. También era muy tímido y retraído, no le gustaba el contacto social, como que se alejaba un poco de estos temas, y comenzó a tener un comportamiento un poco cruel contra los animales, pues los capturaba, los mataba, los mutilaba, los descuartizaba. O sea, todo esto comenzaba a denotar ciertos cambios o ciertas cosas no positivas en su personalidad. Ya cuando él creció en su adultez, se inscribió en la Universidad de Puget Sound e inició la carrera de psicología. Por alguna razón era muy bueno en este tema, le gustaba bastante, y durante esos años conoció en 1967 a la que se convertiría en su primer amor, llamada Stephanie Brooks. Ellos tuvieron una relación estable, sin embargo, dos años después ella decidió terminarla, pues uno, terminó sus estudios, y dos, decía que Ted no tenía como muchos objetivos claros en su vida, no sabía qué iba a hacer, y ella no le llamaba eso la atención. Él obviamente trataba de reconquistarla, le mandaba cartas, hacía cosas por ellas, pero no funcionaba mucho. Comienza a tener por esta época diferentes empleos, comienza a tratar de buscar otras soluciones en su vida, y para 1969 inicia una nueva relación amorosa, esta vez con Elizabeth Klopfer, con quien dura 5 años, a pesar de que seguía en contacto a través de cartas con su exnovia. Tiempo después se gradúa y para 1973 se inscribe en la Universidad de Washington en la carrera de Derecho, y comienza a interesarle mucho el mundo de la política. Se ingresa en el Partido Republicano y como que también se involucra con ayudas, organizaciones que ayudan en diferentes aspectos, y hace un voluntariado en un servicio telefónico para mujeres abusadas sexualmente, y vuelve nuevamente con su primera novia, pero tienen una relación muy corta otra vez y termina. Pero es allí donde inicia para el año de 1974 la vida turbia de Ted Bundy. Realmente comienza a cometer una serie de asesinatos y de crímenes absolutamente terribles,
y es allí donde se comienza a ver su reflejo de la enfermedad psicológica que tiene, producto muchas personas ya después de estudiarlo dicen que fue pues de todo esto de la madre, de que ella no aceptara que él era su hijo, de la manera en que él se enteró y de la violencia de su abuelo, todo este tipo de cosas crearon en él unos comportamientos psicopáticos. Digamos que las mujeres o las víctimas de Ted Bundy, que se convirtió en un asesino serial, tenían unos rasgos muy específicos. Se encontró que tenían unos rasgos muy similares a los de la madre y a los de su exnovia. Entre esos, cabellos largo, de color castaño, peinados con líneas en la mitad y pues generalmente guapas o pues lindas. Él tenía un modus operandi que utilizaba la mayoría de ocasiones, en el donde se hacía pasar como un hombre con un brazo lastimado, que necesitaba ayuda y pues obviamente las chicas lo veían y como que trataban de hacer algo por él. También en algunas ocasiones hacía como si no pudiera prender su auto y pues pedía ayuda de ellas. Y era muy curioso pues porque para la época, o según muchos dicen, Ted Bundy era muy muy lindo físicamente. Yo tengo ahí mis debates, a veces sí, a veces no, pero muchas personas decían que ese atractivo físico es lo que atraía justamente a las mujeres a ayudarlo. Cuando las atraía con estos modus operandi, finalmente las secuestraba, las violaba, las torturaba y las asesinaba. Y es cuando inician el 4 de enero de 1974 sus ataques contra mujeres. La primera de ellas, llamada Johnny Lenz, de 18 años, a quien golpeó con una palanca metálica y violó. Y dicen que ella logró sobrevivir a este ataque, quedó muy mal herida, pero con un daño cerebral permanente. 20 días después de esto, ataca a una chica que estudiaba psicología en la Universidad de Washington, llamada Linda Ann Haley, de 21 años. Él irrumpió dentro de su dormitorio, le dio un golpe que la dejó inmediatamente inconsciente y así logró sacarla de la escuela. No se encontró hasta un año después su cuerpo y en ese momento tampoco se ataron los cabos para pensar que era el mismo criminal. Y ya comenzaron a ocurrir otros, entre esos, el 9 de febrero, contra una chica llamada Carol Valenzuela, de 20 años, y su cuerpo no fue descubierto sino hasta octubre de ese año, desapareciendo de Vancouver. El siguiente fue el 11 de febrero, donde desapareció Nancy Wilcox, de 16 años, y su cuerpo nunca fue hallado. Por otro lado, el 12 de marzo desapareció Donna Mason, de 19 años, y quien fue vista por última vez siendo a un concierto de jazz. Por otro lado, el 17 de abril, Susan Roundcout, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció misteriosamente. Un mes más tarde, Roberta Park, de 20 años, desaparece tras no llegar a una cita con un amigo. El 1 de junio, Brenda Ball, de 22 años, y quien le comentó a sus amigos después de salir de un evento que iba a buscar a alguien que la llevara hasta su casa. Luego, el 11 de junio, Georgian Hopkins, de 18 años, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros a la biblioteca. Luego, 14 de junio, Janice Ott, desapareció yendo a un parque. Y también 18 de octubre, Melissa Smith, la hija del sheriff local. Y 30 de octubre, Laura Amy, de 17 años, quien desapareció yendo a una fiesta de Halloween. Esta es como una lista inicial de las víctimas, porque realmente tuvo varias a lo largo del tiempo que pudo ejercer los crímenes. Y pues se dan cuenta que él cambiaba constantemente de identidad para cometerlos, como que se peinaba diferente, se cambiaba el color de algo, se ponía un bigote, o sea, ese tipo de cosas como que las hacía para que no pudieran reconocerlo o tener como un retrato similar a la hora de cometer los crímenes. Y llega por fin, después de varios crímenes cometidos, la captura de este hombre tras haber cometido una especie de error con ellos. El 8 de noviembre de 1974 decide atacar a una chica llamada Carol Darunch en un centro comercial en Utah, y esto lo hizo haciéndose pasar como un policía. Darunch se hace acercó a Ted Bundy pues porque le habían intentado robar el coche, así que él le dice, bueno, súbete, vamos a ir a la comisaría, y haces la respectiva denuncia, pero pues evidentemente nunca fueron a una comisaría. Sacó su pistola y la esposó, y ella logró forcejear con él. En algún momento le propició un fuerte golpe en el rostro y así ella logró bajarse del auto. Corrió hacia otro que venía y le dijo que por favor la llevara a la policía, y es allí donde se hace el primer retrato hablado de Ted Bundy como robótico. Y pues
pues de esta manera se obtuvo tanto su imagen como su tipo de sangre, porque tenía algo de esta en sus manos. Esa misma noche, por otro lado, desaparece Debbie Kent, de 17 años, de un estacionamiento, y pues encontraron solo en la escena unas esposas y unas llaves, y se dieron cuenta que esas esposas pertenecían o eran las mismas que habían utilizado antes con Carol. Y pues durante todo ese escenario, también esa noche pasó que una chica llamada Jean Graham, de ese mismo lugar donde desapareció Debbie, le dijo a la policía que ya había visto un hombre que se había acercado a ella y que le había dicho que la acompañara por favor al estacionamiento porque tenía que identificar un auto. Ella en ese momento estaba muy ocupada, así que no lo accedió a hacer, pero pues recuerda, y era el mismo retrato hablado que dio Carol y que se llevó a Debbie. Es así como para este entonces Meg Anders, quien era la novia de Ted Bundy, lo reconoció de estos retratos hablados. Ella llamó de manera anónima a la policía diciendo que creía saber quién era este personaje, pero extrañamente la policía no prestó atención. La propia novia de Ted Bundy les dijo: oigan, creo que mi novio es un asesino, y ellos no hicieron nada, no hubo investigación, y duró así durante un tiempo en donde no pasó nada. Quedó el retrato hablado, quedó esta situación, pero no pasó mucho. Él estaba adoptando una modalidad de crimen en donde se iba también a diferentes estados, pues para que no sospecharan de que él estaba solo en un estado y se movía en un estado y los cometía allí. Llegó el 16 de agosto del año 1975, cuando un policía detuvo un Volkswagen para lograr identificar y pues procesar una matrícula. Esta persona se dio la fuga y pues obviamente era Ted Bundy, y fue detenido pues más adelante. Encontraron dentro del carro diversos elementos que eran los que él utilizaba para estos crímenes, entre esos una palanca de metal, unas esposas, una cinta, entre muchos otros más que utilizaba. Cuando lo capturaron, él como que trató un poco de despistar a los abogados, como que hacía ciertos juegos y estos chistes como de yo no soy, no sé qué. También, como él estudió pues para ser abogado, él decidió defenderse a sí mismo, no quería a nadie más, y durante uno de esos momentos en que iba supuestamente a defenderse, le dieron la opción de ir a la biblioteca para buscar algo de información, y él aprovechó este momento para escaparse. Se lanzó de una ventana donde se lastimó un tobillo, evidentemente, pero logró sobrevivir durante 6 días robando y durmiendo en una pequeña cabaña que estaba abandonada. Luego él intentó robar otro Volkswagen con las llaves puestas, así que ahí fue donde lo capturaron por segunda vez, pero para el 77 logra escapar de nuevo, estaba estrepando por uno de los techos de las estaciones donde se encontraba preso. Durante esa mañana y esa noche no se dieron cuenta de lo que había ocurrido hasta el otro día, que ya no lo encontraron, y tiempo después se dan cuenta que había estado viviendo entre Chicago y Florida con un subname o un nombre falso, que era Kenneth Misner. Llega el 14 de enero del año de 1978 y entra a un edificio de una fraternidad llamada Chi Omega en la Universidad de Florida. Allí ataca a múltiples mujeres que después son encontradas por una amiga de ella llamada Anita Neary, quien se da cuenta de toda esta escena. Muchas de ellas muertas, otras de ellas gravemente heridas, pero no hay ningún culpable, ninguna persona por ahí cerca. Solo se sabe que en muy pocas cuadras atacaron también a otra mujer. Y finalmente llega a su tercer y último arresto, en donde tras varios crímenes que cometió por esos días, evidentemente por los lados de Florida, él trató de deshacerse de una camioneta que él tenía y en todo ese proceso robar otros autos. Él logró estos cometidos, pero un policía logró ver el carro que él había robado, que quedó registrado como robado, y lo detuvo. Finalmente Ted Bundy es capturado por tercera vez, esperando que esta vez no vuelva a escaparse. Y ya cuando lo capturan, él empiezan a hacer evidentemente como sus exámenes y todo, pues para tratar de encontrar qué rasgos o qué tipo de enfermedad mental tiene Ted Bundy. Se le encuentra obviamente rasgos de un psicópata, y según los investigadores, él cumple como con todos los requisitos específicos para ser una persona de este tipo. Por un lado, pues tuvo una infancia un poco traumática, donde le ocurrieron ciertas cosas que lo llevaron a hacer de esta manera. También era un hombre supremamente narcisista, como les digo, pues se veía hermoso y él creía que podía hacer absolutamente todo lo que quisiera. También era un ladrón profesional, o sea, tenía todo y utilizaba todo a su favor para poder robar. Al mismo tiempo era un sociópata, porque tenía muchos carismas, encanto personal, facilidad para hablarle a la gente, pero al tiempo era manipulador, entonces como que utilizaba todo esto para manejar a la gente a su manera. Dominaba también sexualmente cuando pues ejercía algo contra alguna víctima, y tenía una falta de empatía grandísima y de remordimientos respecto a lo que hacía, o sea, no le afectaba en nada matar a una persona. Compulsivo también, con emociones fuertes y ciertas manías y cosas extrañas.
Para el 87, después de 7 horas de revisión que le hicieron con una doctora especialista en el tema, lograron y llegaron a la conclusión que tenía un desorden maníaco depresivo, y pues la mayoría de los delitos que cometía decía que eran en estos momentos en donde más depresión o tristeza sentía, como que ahí es donde más crímenes cometía. Él en algún momento le escribió a su propio abuelo, dijo que era un hombre horrible, que era un hombre abusador, que era un hombre racista, y pues como que todo esto le creó a él como algo en su cabeza respecto a cómo actuar, especialmente también con las mujeres. Y por otro lado, dice que su abuelo tenía una gran colección de pornografía, cosa que hacía que él la viera por horas y horas junto a su primo, y mucha de ella era como pornografía también sádica y este tipo de cosas, de donde él sacó muchas de las ideas para lograr asesinar o tener estas cosas con estas pobres mujeres. En alguna ocasión, su propia tía cuenta que ella estaba con él y ella se durmió. Él era muy chiquito, por cierto. Y cuando se despertó, estaba rodeada de cuchillos que él mismo había dejado a su alrededor, y él estaba a los pies de la cama riéndose. Entonces todo esto piensan que fue pues parte de lo que él creó en su cabeza para cometer y llegar a estos crímenes. Termina así capturada, como les digo, esta vez sin chance de que se escape. Durante sus últimos años prolongó bastante la condena, pues después de un tiempo decidió confesar sus crímenes. Todo el tiempo se declaró inocente, o sea, durante todos esos años él decía yo no soy, hasta que en alguna ocasión a un periodista comenzó a confesarle los crímenes, y es allí donde surgen muchas series, películas, entre esas las cintas de Ted Bundy de Netflix, en donde él confiesa sus crímenes y habla ya un poco más detalladamente de lo que hizo. Duró un año entero confesando sus crímenes, e incluso el último lo confesó antes de su ejecución, pero él solo alcanzó a confesar algunos. La gente piensa que son muchos más de los que pues él alcanzó a hablar. Confesó algunos lugares donde guardó los cuerpos, algunas de las técnicas que utilizó, dónde o cómo las conocía, y pues intentó ganar mucho tiempo en muchas de esas confesiones, incluso a veces inventando cosas con tal de no ser asesinado, pero pues tuvo la condena de pena de muerte, evidentemente, pues por todos estos crímenes. Dicen que para su último día él decidió hacer una llamada a su madre, rechazó su última comida de condenado, que es generalmente un plato que ellos pueden escoger de cualquiera antes de morir, y fue electrocutado el 24 de enero de 1989. Tenía 42 años y fue declarado muerto a las 7 y 16 de la mañana. Actualmente hay varias series, películas, como les digo, de Ted Bundy. Una de las más famosas es la de Netflix, que si quieren vérselas con más detalles todos los crímenes que cometió, ahí pueden encontrar mucha información. Se llama Las cintas de Ted Bundy. Por otro lado, también está una película protagonizada por Zac Efron, que cuenta como un lado de su historia desde el lado de la novia de él que terminó entregándolo, por así decirlo, llamada Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, o como llegó en su versión en español, creo que es Historia de un asesino. Muchas de las personas han creado una gran polémica debido a que Ted Bundy, muchas personas lo comenzaron a ver como un ídolo. Esta es una parte importante de la historia, porque antes de su ejecución y como durante todo ese proceso que él tuvo legal, él tenía un séquito de seguidoras continuo, de fans que decían: no, pero él es lindo, él es bellísimo, ¿cómo lo van a condenar? Dentro de ese proceso, él se terminó casando en la cárcel con una mujer llamada Carol Ann Boone, con quien tuvo una hija también estando en la cárcel. Ella era una de sus fans, de su séquito de seguidoras, que pues terminó por enamorarlo, aunque yo diría que no mucho, sino él simplemente quería tener algo con alguien en ese momento, y ella fue. Tuvieron una hija y pues ya después él fue ejecutado. Entonces, lo que les decía es que muchas de estas series, en especial Netflix, han abogado por no mostrar una imagen positiva de Ted Bundy, como se ha hecho a veces, defendiendo que era lindo, que era inteligente y cómo hizo todo esto sin que nadie se diera cuenta, pero realmente ellos quieren que vean como al asesino que realmente hay detrás de él, un hombre vil, un hombre despiadado. Y hay muchas personas que pues defienden esta posición, incluso en alguna ocasión dijeron: hay un peligro en dotarle ese aire de romanticismo y mitología, entre su carisma y leyenda se pierde la noción de lo despiadado que fueron sus crímenes, porque no eran solo muertes, esas fueron muertes muy salvajes. Y concuerdo 100%, no hay que darle a este hombre jamás como la idea de que hizo algo bien o de que porque era lindo logró esto, o sea, para nada, hay que catalogarlo como el asesino que fue. Creo que cumplió la condena que era necesaria y importante en ese momento.
Pero bueno, misters, hasta acá este video. Espero les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba. Coméntenme también qué otros videos les gustaría que hiciera. Y también no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1,000,000,000 de redes. Y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ya quiero que sea la otra semana que iniciamos octubre. Y está increíble, van a ver. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños. Y nos vemos en el próximo. Bye.